están? Muy, muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGSTV. Y también, como es costumbre, también quiero enviar un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Pues, ¿qué creen? Que ya estamos comenzando este programa que yo sé que ya lo estaban esperando, estaban preguntando, oye, ¿qué pasó? El programa pasado no se presentó de Gestíteres. Y bueno, pues hubo por ahí una situación un poquito rara, pero pues ya está con nosotros esta mañana Arturo Ortiz. Arturo, bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Bueno, el programa de todos ustedes, amigos de Dejes Títeres, Dejes Media, porque en Dejes te ve aprendiendo y te ve conociendo, así como en Dejes Radio, ¿verdad? Así como en Dejes Radio, que es tu radio. Bueno, y hoy tenemos el honor, el privilegio de tener a dos invitados muy especiales. Bueno, A tres. Sí, pero aquí se encuentra con nosotros, primeramente, nuestra animadora, la señorita Sandra Pinal. Hola, muchas gracias. Y el maestro Renato Gómez. Muchas gracias. Y bueno, no podía faltar nuestra estrella principal, quien ilumina este set, la señorita Alicia, ¿verdad? Hola a todos, buenos días. Y bueno, mira, comenzamos. Está bien, Richie. Contenta. Sí, lo que vemos está que... Está muy contenta. Viene después, pues, sí, es que ya se acabó Día de Muertos, ahora viene las celebraciones de Navidad y fin de año. Pero bueno, comencemos, señor. Vamos a, antes de ver a Alicia, Arturo, si te parece, vamos a preguntarle qué es lo que vamos a ver a Sandra. ¿Te parece bien? Muy bien. Sandra, ¿qué nos vas a presentar esta mañana en Dejes Títeres? Bueno, voy a presentar una canción de que está dentro del montaje de Alicia en el Laberinto, que se llama ¿Dónde van a vivir? Muy bien, bueno, pues, tercera llamada. Pues, yo quisiera, antes de darte esa llamada, que nos diga el maestro Renato en qué se basa este cuento, ¿verdad? O esta cosa, este programa. Esta adaptación. Uh-huh. Bueno, en Universum tenemos una obra que se llama Alicia en el Laberinto. Es una obra para niños y chicos de secundaria. Aguanta bien la obra para esta edad. Es una obra basada en Alicia en el País de las Maravillas, solamente que quisimos encontrar la forma de ligar este cuento tan famoso con el problema de la basura que tenemos en la Ciudad de México. Entonces Alicia no va a dar al País de las Maravillas, va a dar a un lugar de pesadilla que es un inmenso basurero, ¿no? Ahí se cuenta la historia y ahí va a conocer a la reina de la basura, que es una lideresa de pepenadores que no la quiere dejar salir. Lo que esta señora quiere es ponerla a trabajar, a recoger basura el resto de su vida. Y de lo que se trata la obra es de las peripecias que Alicia tiene para salir de este basurero, y en el camino les enseñamos a los niños a por qué es importante reducir la cantidad de basura que producimos, y también los enseñamos a reciclar y reutilizar. Muy bien, Arturo. Y bueno, pues no se diga más, se iluminó este foro. ¿Por qué? Ah, ya sé por qué. Y bueno, decimos tercera llamada, tercera y comenzamos. Bosques, ahora solo hay ciudad. ¿Dónde van a vivir mis amigos? Si los lagos ya no están, ¿dónde van a volar? Si el cielo solo es gris, si el mundo solo es gris, si la gente solo es gris. Las ballenas, los peces, los pericos y el tucán, tecolotes, cocodrilos, los leones y el jaguar, los changuitos, los patitos, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir sin los bosques? Ahora solo hay ciudad. ¿Dónde van a vivir mis amigos? Si los lagos ya no están, ¿dónde van a volar? Si el cielo solo es gris, si el mundo solo es gris, si la gente solo es gris,
voy a vivir yo. Sé que hay una solución. Muchas gracias. Muy bien, Arturo, comenzamos. Y bueno, ¿cómo fue que surgió la idea de retomar, como decía el maestro, al personaje de Alicia en el País de las Maravillas para realizar esta obra? Bueno, teníamos la encomienda de Universum de crear una obra para nuestro teatro, el Foro R3, que es un teatro chiquito, es para 60 personas, es para teatro de pequeño formato, aunque está muy bien puestecito, sus telones, sus luces, tiene todo ese teatrito. Y yo escribí dos obras anteriores que rebotaron, no quedaron bien, no estaban funcionando. Entonces, como la historia que se iba a contar es como pues, oscuro un poquito de peligro, y el tema que se trata es bastante serio, pensé que Alicia nos podría funcionar, ¿no? Entonces, una vez que se me ocurrió esta idea de aprovechar esta historia de Lewis Carroll, pues ya todo empezó a fluir muy bien y surgió Alicia, ¿no? Todo el mundo le gustó la idea, ya se mandaron a hacer los títeres, etcétera. Pero fue el tercer intento de esta obra. Hablando de los títeres, ¿quién los diseñó? ¿Quién los creó? La titiritera es Vanessa Velázquez. Ella, después de una lectura dramatizada que hice con mi compañera Janelli, a partir de ahí, tomando algunos bocetos de Renato, ella creó a Alicia, nos entregó a Alicia casi unas 3-4 semanas antes de irnos al Cervantino del 2013. Oye, Sandra, ¿y en qué año, en qué momento de tu vida llega los títeres a tus manos? Bueno, yo empecé como becaria en Universo Museo de las Ciencias, ahí conocí a Renato en un curso de taller de actuación para anfitriones. A partir de ahí, platicando con Renato, terminando el taller, le dije, ¿sabes qué? Yo necesito, me gusta lo que hago en escena, quiero hacerlo ya profesionalmente, y me comentó de Alicia. Alicia llegó a mi vida en un momento específico, en un momento que yo necesitaba salir de una cuestión personal muy complicada, y llegó a darme como esta luz, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a jugar con Alicia y a manipular, a conocerla. A conocer este mundo de los títeres, que es un mundo mágico y impresionante. O sea, ¿quieres decir que anteriormente no habías tenido contacto con ningún títere? No. Y no, cuando, o sea, 2013 empezamos, 2012, a partir del 2012 empezamos como a jugar, a crear, a manipular. O sea que ya tiene Alicia en el laberinto, 3 años en escena. 2 años. Es que nos tardamos cerca de como 9 meses, 10 meses en montarla. De hecho empezamos a montar Alicia con peluches, con muñecos que teníamos. Ahí empezamos a jugar con botellas, empezamos a crear a partir de objetos, como es el títer. Sí, porque todavía no teníamos los títeres, entonces empezamos a trabajar con otras cosas para ir viendo el trazo, etcétera. Y cuando llegaron los títeres ya solamente fue como acabar de apretar la obra y adaptarnos a los instrumentos. Fíjate que yo creo que los títeres son un poquito como los instrumentos musicales. Si alguien los toma que no sabe, no les da vida. Así como si te doy un clarinete y no sabes tocarlo, pues no va a sonar nada. Entonces, nos tardamos un rato en ir descubriendo los títeres, aprender a moverlos, darle vida. El problema del títere de mesa es que es muy muy preciso, tiene que ser muy preciso el movimiento, ¿no? Si no se ve mal, si no el muñeco de repente se ve como que lo toma una fuerza y lo levanta, y tenemos que ver que se apoya, que se levanta, igual que una persona, porque la gente lo está viendo de cuerpo completo, entonces sí es mucho más complicado. Platicábamos previo a comenzar el programa, y Sandra dijo algo que se me hizo bastante importante y bastante fuerte, que los títeres tienen vida y tienen alma. Y bueno, pues es dependiendo de las manos de cada, como tú lo decías, es dependiendo de las manos de cada quien,
poder hacerlos que tengan esos movimientos propios, por así decirlo, ¿no es así, Sandra? Sí, cada títere tiene un alma, tiene una personalidad, cada uno, tú le vas impregnando partes tuyas, varias emociones. Por ejemplo, Alicia es una representación mía de niña, o sea, es igual de terca, contestona y hace los mismos movimientos. Soy yo de niña, la reina es una parte también que es la parte mala y la parte mala que todos tenemos. La reina es eso, es la representación de eso. La rata es el sarcasmo, o sea, varios personajes es una parte del ser humano. Entonces, por eso siempre el público se siente identificado con un personaje en específico, le toma cariño a cada uno, ya sea la reina o la rata o el perro o la cucaracha. Sí. O sea, son 22 títeres que seguro en uno se van a sentir identificados, uh-huh, por algo en específico. Dentro de esta obra son 22 títeres. ¿Y cuántas personas están detrás de los títeres? Dos. ¿Y cómo le hacen? No sé. Hay momentos en que solamente hay tres títeres en escena. Yo tomo a Alicia o tomo a otros personajes, apoyo en voces. Aparte de eso, son tres mesas y cuatro mamparas gigantes que se van moviendo por 50 minutos para llevarlos al laberinto de la reina de la basura. ¿Cansado el trabajo? Sí, es un cansancio tanto más que nada físico, porque cuando menos sienten van saliendo un personaje y otro y otro y otro. Siempre hay un tac, 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 que va. Oye, Sandra, ¿hay un guión o es parte también de improvisación? No, sí hay un texto. ¿Por qué? Porque esta obra es un contenido de divulgación científica. Okay. Entonces, lo que decimos son conceptos muy masticados, muy digeridos, para que los papás y los chicos también lo entiendan. Sí, ya difiere más de un libreto comercial, ¿no? Ya está ya tienes una normativa, pues. Sí, tiene una normativa, pero cuestiones escénicas como la pelea con el perro y la cucaracha es totalmente son parte de nuestras características o nuestras esencias. Igual cuando Alicia pelea con un pollo de tipo Kentucky, entonces ella agarra y se avienta como luchadora. Eso es parte mío, se me ocurrió en escena. Entonces hay cosas que sí son de nosotros, más allá del concepto fuerte de la divulgación científica, es divertirnos. Eso es lo que hacemos las dos actrices, ¿no? Divertirnos con 22 personajes. Mira, el teatro de divulgación científica pretende llevarles cierta cantidad de conocimientos, decidir cuáles conocimientos y cómo se los vamos a dar, pues es trabajo de muchas personas. Esta obra la revisaron expertos, ¿no? Antes de darnos visto bueno. Nosotros no podemos agarrar y hice una obra y la pones, ¿no? La revisan y todas estas cosas. Entonces el concepto científico sí va muy vigilado. El tiempo también, cuánto debe durar la obra, va también muy, muy checado. Entonces los biólogos, los expertos que nos revisaron, pues sí nos hicieron sudar un rato porque no le daban y ellos querían que fuera mucha información y a veces resultaba un poquito cansado, pero finalmente lo que tenemos es una excusa, es un cuento muy divertido para poderles hablar del problema de la basura a los chicos, ¿no? Que el problema ahí está y no se va a solucionar solo. Lo importante es concientizar y entretener para dar esa divulgación y ese mensaje que se requiere, ¿no? Que se necesita. Sí, así es. ¿Solamente se presentan en Universum? Sí, 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 solamente nos presentamos en Universum sábados y domingos a la 1:00 p.m. El costo del boleto es realmente accesible, es de 50 pesos entrada general y 40 pesos con credencial de estudiante o profesor. Es sumamente barato a comparación de otros teatros y de eventos. Sí, es muchísimo, es barato. Aquí yo quisiera agregar, mira, Universum le apuesta al buen teatro y pretendemos que sea a muy buen precio.
Universum no lucra con su boleto, ¿no? No somos como estas obras donde los maestros sobornan a los alumnos y le dicen, si vas, te doy un punto, ¿no? Y el maestro se lleva ahí una mochada que quién sabe de dónde salió, pues del dinero de los papás, ¿no? Y los niños acaban viendo obras muy caras, de 150, 200 pesos, de mala calidad, porque no importa, de todos modos ya está asegurado el boletaje, pues no importa que la obra sea mala. Nosotros no nos gusta ese tipo de teatro, le decimos antiteatro, apostamos a obras muy bien puestas, muy bien producidas. Universum le mete su dinero y tratamos de darlo muy barato, lo suficiente pues para sacar la nómina de las actrices y que quede un poquito para hacer publicidad, reimprimir programas, carteles, etcétera, ¿no? Claro. Por eso es su precio. ¿Qué otras obras han realizado aparte de Alicia? Bueno, Universum tiene mucho teatro. Tenemos cada fin de semana 5 obras en cartelera. Empezamos con El Laboratorio del Dr. Rost, sigue Ciberacoso, que es una obra que le enseña a los chicos, los concientiza sobre el problema del bullying y del cyberbullying. Sigue Alicia en el Laberinto. Está El Radio de Marie Curie para un público un poquito más adulto, es un monólogo con la actriz Claudia Lobo. Y cerramos fuerte con una obra que se llama Me Látex Mucho, es una comedia muy divertida. Chequen la cartelera de Universum, se van a sorprender, hay mucho teatro y todo es a buen precio. La dirección de Universum, por si alguien no a ver, no Sandy. Sabe. Es en Zona Cultural, en la UNAM, es Zona Cultural. Estamos ubicados en la Zona Cultural, es circuito exterior, sin número. Sí, es la Zona Cultural de Ciudad Universitaria, está ya hacia el sur, más del lado de periférico. Dentro de Ciudad Universitaria hay una gran unidad que hay muchos teatros, etcétera. Ahí está el Museo Universum. Sí, estamos, pueden tomar ya sea la ruta 3 del Pumabús, bajarse en el Metro Universidad, tomar la ruta 3, los deja exactamente cerca del metro de Universum, o si no, en el Metrobús Circuito Centro Cultural Universitario, y también tomar la ruta 3 o 10 y también los deja ahí. Déjame decirte que Universum tiene un estacionamiento muy grande. Si llegas en metro está bien, si llegas en el Metrobús está bien, si llegas en coche no te vas a preocupar, dejas tu carro ahí, está cuidado, está seguro. Universum está pensado para que tú y tu familia se la pasen muy bien, te hacen el día, hay donde hacer un picnic, hay un restaurante donde puedes comer, hay mucho teatro, el museo es muy bonito en sí mismo, entonces está hecho para que te la pases tranquilo y tu familia esté segura y no es caro. Sí, no, realmente no es caro. Sandra, ¿qué otros personajes tienes? Tengo a Alicia, también a la hamburguesa, al señor de la basura, apoyo de perro y cucaracha, otros mariposas, peces, un escarabajo, el pollo, la rata también por momentos. Sí, aproximadamente apoyo y hago movimiento de títeres entre unos 10 más o menos. ¿Y voces? Voces, Alicia, perro, pues cada uno, casi 10 voces. ¿Y cuál es la que más difícil es para ti? La voz más difícil, el pollo. ¿Cómo habla el pollo? Ay, es que sí, me pasa con él. El pollo fue la voz más complicada. Me costó muchísimo trabajo porque habla así, entonces es como muy complicado. Su voz es, me costó demasiado trabajo. A ver, fueron horas. Vamos a reforzar esa voz del pollo y que nos diga unas palabras el pollo. Me escapé. Me escapé de una caja de pollo frito y me escaparé de ti. ¡Alicia! Es un pollo muy fársico. Están separando basura y se encuentran un pollo Kentucky y Alicia lo va a poner en la basura orgánica, pero el pollo se revela, todavía sigue medio vivo, es medio zombie. Entonces se presta una escena muy divertida. Oigan, ¿y las reacciones de los niños, del público, qué es lo que más les ha agradado de las reacciones de los niños? Los niños acusan a sus papás. Ya, sí. Los evidencian. Sí, ya ves, mamá, eres igual que la mamá de Alicia. Ya ves, mamá, tenemos que separar la basura. Ya ves, mamá, cómo es verdad lo que yo te estoy diciendo. O sea, sí, los balconean mucho. ¿Ustedes creen que la obra que están presentando a los niños, creen ustedes que repercute en el aprendizaje de ellos?
Sí. ¿Y de qué manera? Tanto de que regresan y nos dicen, a partir de que yo vi a Alicia, yo, mi hijo y yo aprendimos a separar la basura y lo hacemos en casa. Uh-huh. O sea, es bastante. Y llevan a sus primos, a sus amigos a vernos después. Y ya se saben muchos los textos de tantas veces que regresan. Arturo. Y bueno, Sandra, tú de manera independiente, ¿trabajas teatro, trabajas con títeres? ¿Qué haces? De manera independiente, yo soy productora, tengo mi propia, empecé a hacer producción, Sandra Producciones, Sandra Pinal Producciones, y tengo ahorita un montaje en el Foro Shakespeare, acabo de terminar temporada de otra obra, y el próximo año regreso al Foro Shakespeare y a Teatro en Corto. Maestro Renato, usted, aparte de haber pues sido partícipe de esta obra de Alicia en el Laberinto, ¿qué hace de manera independiente? Bueno, independientemente yo no estoy haciendo casi teatro, yo me dedico a Universum, soy jefe de su área de teatro. Como te decía, tenemos 5 montajes en escena, entonces pues ya es todo un área de Universum esto, prepararnos para la siguiente temporada, que haya carteles, que estar viniendo a programas, todo eso se requiere cierta logística. Y pues sí escribo y esto, pero por lo pronto estoy muy abocado a Universum. ¿Proyectos a futuro, presentaciones a futuro? Viene una obra nueva que se llama Nuestro Árbol, si todo sale bien la estrenaremos el siguiente año. Es una obra que le explica a los niños por qué hay que proteger los bosques urbanos, que parece que están ahí ociosos, esperando que lleguen a tumbar árboles y hacer más edificios. No, ya no más edificios, por favor, ya no queremos más tráfico ni falta de agua. Entonces hay que protegerlos porque esos bosques urbanos son muy importantes. Si no los hubiera, la ciudad sería un infierno, ¿no? Haría muchísimo calor, no se absorbería el agua, la ciudad se seguiría hundiendo, le tendríamos que seguir arrebatando su agua a las comunidades cercanas. Entonces, para que eso no ocurra, hay que proteger los bosques que tenemos en la ciudad. Exacto. Sandra, ¿algo que quieras agregar antes de finalizar el programa? Pues los invitamos y los esperamos a Alicia en el Laberinto, sábados y domingos a la 1:00 p.m, Foro R3, Universo, Museo de las Ciencias. Y también pueden darnos un like a la página Alicia en el Laberinto o seguirnos por Twitter, @AliciaLaberinto. O también darle un like a Sandra Pinal Producciones. Antes de despedirnos, si de nuestro teleauditorio los maestros se llegasen a interesar por Alicia, por el elenco, ya nos dieron sus redes sociales, ya nos dieron sus enlaces. ¿Tendrían que ir forzosamente a Universum o ustedes podrían ser accesibles e ir a los colegios? Universum tiene la capacidad de llevar las obras a los lugares donde nos pidan. De hecho, nos hemos ido lejos ya a llevar. Estuvimos en el Cervantino, fue todo un asunto de logística por toda su escenografía y esto. Pueden consultar los horarios de Alicia en la página de internet de Universum, que es www.universum.unam.mx, y ahí vienen los costos, los horarios y también los contactos. Claro. Si algún maestro dijera, ay, esta hora está padre para mis niños, nada más nos tienen que contactar y se programa una función. Muy bien. Bueno, pues. Pues ya estamos despidiéndonos. Estamos en la recta final. Muchas gracias a nuestros invitados por haberse dado el tiempo de estar esta mañana aquí en DGSTV. El espacio es de ustedes cuando ustedes requieran este espacio para presentar alguna otra obra, lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Arturo. No nos resta más que agradecerle la presencia de Sandra Pinal y del maestro Renato Gómez. Sí. Y de Alicia. Y de Alicia en este su programa Dejes Títeres, donde Dejes TV aprendiendo, TV conociendo, y no se olviden de escuchar Dejes Radio. Yo les digo, hasta la próxima, amigos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, y bueno, pues quiero hacer un agradecimiento muy especial antes de irnos a el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, Arturo Ortiz, de Dejes Títeres. Nos vemos el siguiente programa. Continúen con más programación educativa diseñada para ustedes. ¿Para quiénes? Para nuestros alumnos. Excelente día. Continúen con nosotros.